En el día de hoy recibimos la visita de los chicos del anexo porque les explicamos la medida de seguridad que tenemos nosotros a la hora de reciclar el cartón. Sí, ellos ya nos habían visitado con anterioridad, así que en esta oportunidad trabajamos sobre las medidas de seguridad. Medidas de seguridad que además estuvieron apoyadas, toda esta parte, por un profesional de la institución. Sí, era la idea porque, bueno, él ya nos había venido a capacitar a nosotros, entonces también que pudiera hacerlo extensivo a los chicos para, bueno, para explicarles y para que las tengan en cuenta. Sí, bueno, nosotros ya el año pasado hicimos una primera visita y hoy venimos con todo esto de las medidas de seguridad. Pero también trajimos nosotros, porque en la escuela está el taller de formación laboral donde ellos hacen producción. Entonces armamos también nosotros nuestras medidas de higiene y de seguridad que ellos utilizan en el taller. ¿Cómo fue la interacción entre los chicos? Bueno, muchos de ellos ya se conocen y otros lo conocieron recién ahora, así que bueno, no están participando y ahora tenemos un encuentro de té, tortas que hicieron ellos, que fabricaron ellos en su casa o en el taller de la escuela. Lo interesante es que cada vez que podamos reforzar lo del reciclado y del cuidado del medio ambiente, siempre viene bien algún motivo. En este caso, esta semana, haciendo honor a que es la semana del reciclado, pudimos compartir notas en las escuelas, pudieron los chicos ir a capacitar a los chicos de la escuela primaria y hoy poder colaborar y participar también con las actividades del anexo, ¿sí? Que más allá de que es la semana del reciclado, también es importante que podamos rescatar los cuidados y las medidas que debemos tener en cada uno de los trabajos, tanto en la escuela como formación laboral, como en la COPE desde nuestro trabajo. En realidad, rescatando también esto del reciclado, que es sumamente importante para el medio ambiente, a nosotros es nuestra fuente y nuestra materia prima de trabajo, sobre todo de los chicos. Así que sí, es importantísimo, o sea, cuidamos el medio ambiente y estamos dando trabajo a un grupo de jóvenes y adultos que todos los días, de lunes a viernes, vienen a trabajar de 14 a 16 horas. Nosotros tenemos este espacio para recibir el cartón en la parte de afuera, si no es en el horario de 2 a 4 que estamos acá, en la parte de afuera hay una piecita que le decimos nosotros que pueden dejar el cartón ahí y si no llamarnos o avisarnos a cualquiera de nosotros o cualquiera de las familias que componen la cooperativa y nosotros lo retiramos también. Bueno, y también quiero agradecer porque la verdad es que todo el pueblo colabora muchísimo con el cartón, nos acercan el cartón o nos llaman para que lo busquemos, los comercios, las familias, así que bueno, eso también, agradecer mucho a Devoto. Y agradecer la visita del anexo, que siempre es bienvenido que puedan venir a observar y a ver lo que se hace acá y que conozcan, y bueno, y a los chicos que han colaborado para capacitarnos y seguir formándonos en esto que es lo laboral. No, y nosotros también, obviamente, agradecer a la COPE y pensar que los mismos estudiantes que tenemos nosotros van a ser el futuro de la COPE. Así que es lindo compartir estos momentos.